bienvenidas a un proyecto con la caña del hilo. Por fin la caña del hilo, Bueno, y río Najerilla. Voy a ver. Voy a estar un ratito solo ahora. Pero bueno, voy a pescar con las ninfas. Salvo que se empiece a cebar alguna, pondré algún tándem. Voy a montar y os cuento un poquito más, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se da en este río, que la verdad que le he pescado menos, mucho menos que el Iregua, pero hoy tengo la ocasión y no hay que desperdiciarla. Tendré un ratito ahora por la mañana y luego toda la tarde. Así que vamos allá. Mírala, ahí está la primera. Ahí está, chicos. La primerita. En la jerilla. Entró a la ninfa de abajo. Bueno, no tengo mucho tiempo, como os he dicho, pero ahí está la primera, ¿eh? El morrillo. Vais a ver qué truchas más chulas. De la comunidad riojana. Ahí está. Preciosa trucha, ¿eh? De unos 24, 25. Ahí se va. Bueno, sorpresas. Va a venir a pescar conmigo, me va a acompañar dentro de un ratito. Uno de las personas que he conocido en la sociedad, David. Buenas desde aquí. Ahora vas a venir dentro de poco. Y vamos a estar pescando en un sitio del río Najerilla. Voy a dar yo un poquitín ahora, hasta que venga, para hacer tiempo, porque va a venir dentro de un ratito. Jornada acompañada y espero que lo pasemos muy bien. Seguro que va a haber alguna captura que otra. Espero que haya alguna interesante, porque en el tramo que vamos a dar, según me cuenta, hay buenas piezas. Así que vamos a ver. De momento ya os digo, voy a dar yo ahora un trocito pequeñito, nada, una horita o así, a hacer tiempo hasta que venga. Esperamos y luego le presento. Comenzamos la jornada. Ahí está. ¿Dónde iba a recoger ya? A seca, chicos y chicas. Ahí está una mini truchi. Está muy complicadito aquí echar. Pero bueno, se comió el varón. ¿Dónde iba a recoger? Ahí está, ya veis que no es arrobo. Ahí está. La segunda del día de hoy, la primera de la tarde, a ver si viene ya David. Voy a ver si ha venido y empezamos él y yo esta sesión. Pues ya está aquí David, en lo que he venido yo hasta el coche ahora. Por aquí le tenemos. Vamos a saludarle y a ver cómo dice que pinta el día. Hace calor, no hay aire y yo creo que él ha montado las ninfas. Vamos a ver. Ahí le tenemos. Nuestro compañero de... ¿Qué pasa? Era ahora, ¿no? ¿Eh? ¿He bajado? No. Había tenido una piragua por ahí. He subido para arriba. Ha sido para arriba. ¿Está? He visto el peso y más o menos ya. Está precioso. Para abajo no he tocado nada. La
sabéis que tiene una buena. A ver, que voy para allá. Espera, que la voy a grabar de cerca. Bueno, ya por lo menos una, para, una de medida. Eso es porque es que aquí no está comiendo la mosca de la piedra, ¿eh? Hasta hace poco. Amarilla, ¿no? Ahí está. Grande. Como armaja, así. No mucho, pero en la corriente. Jugar como tiras y tampoco era tan grande, ¿no? ¿25? Ahora que ir a por la madre, que blanca. Qué chula. Qué blanca, ¿no? Uy, cómo se la ha comido. Pero mira, el morrín. Ah, ¿eh? No, al morro. He tocado varias, que por dentro. Ya, que no terminan de... Oh. Ay, ay, ay. Ahí me gusta a mí. Igual quizá la posibilidad más que hacer. Tiene, ¿no? Pues sí. Buena es. Ya te he dicho yo que... A ver si te la ensalabro, venga. Trabajo en equipo. ¿Dónde está? No la veo, ¿eh? Si molesto, dime, ¿eh? Es que en la corriente parece que son de 3 kilos. Mira, es buena, ostras. Esa tiene 40, ¿eh? Casi. La cesta de la cera. Oye, espera. Vale, te bajo de todo. Ahí abajo la cera. ¿Lo ves aquí? Aquí sí. Ya para la cera, ¿eh? Todavía sí la tienes. No, yo creo que no, ¿eh? No, no, está por la boca, vamos. Ahí la tienes. Pues con el 12 se ve la fuerza, pero con este... ¡Eh! Es moja, ¿eh? Buen pez, buen pez. 35, así. Qué bonito, chaval, mira. Sí. ¡Qué maravilla! ¿Qué salmónido? 33. Preciosa, ¿eh? Salmónido es ninfa. Sí, sí, que te vas, que te vas. Muy guapa, sí, señor. Y enterita, macho, mira. Oh, qué bonita es, ¿eh? ¡Hala! Engordar, hija. Ahí va. Oh, muy bonita. Ay, se viene para acá. Mira, se me ha metido en la bota. Mírala. Escoges, ¿eh? Anda, de la cena esta. Si es de agua. Adiós. Bueno, chicos y chicas, como veis, nos vamos a otro sitio. David me va a llevar a otro sitio más, así que voy a conocer otro sitio nuevo. La verdad que se le ha dado a él súper bien. Yo no he podido coger nada con él, pero bueno, no me importa. Y nada, David le conocí en el campeonato social. Bueno, él es de mi sociedad también. La verdad que coincidimos en una de las mangas. Él me controló a mí y yo le controlé luego a él. Y veis, fijaos lo que son los campeonatos y lo que es la amistad, que al final, mira, haciendo
haciendo hasta buenos pescadores, amigos ya, para venir a sitios nuevos y que me ayuda con la pesca. Y bueno, pues nada, vamos a otro sitio nuevo, así que muy contento. Y vamos a ver otro de sus sitios, a ver qué tal, si podemos poner la puntilla al día, a ver si se me da un poquitín mejor a mí también. Vamos allá, chicos y chicas, al sereno, nos vamos al sereno. Son las 8 en punto. Y bueno, aquí veis el cartel, del cartel para abajo vedado. Y sabéis dónde están todas este bando, ¿no? Ya veis qué espectáculo tienen montado. Mira, una, otra por ahí. Del cartel para arriba no hay ni una cebando. Van al agua todas, ¿eh? Ahí va. A ver si vuelve a repetir. ¡Hola! Esta sí. Ah, otra que se va. Otra que se marchó. Sí, se van a poner, sí. Mira, ahí está, por fin. Ahí sí. Ahí se fue, pero otra vez que se va. Yo no sé si es porque doy al botón o por qué. Ay, la leche, otra que se marcha. ¿O has visto todas las que hay aquí, David? Si hay muchísimas. Pero no sube ninguna, ¿o qué? Ahí está. Ahora sí. ¡Me estrené contigo! ¡Yuhu! Helicóptero. Ahí está, chicos, chicas. Hay muchísimas, pero muchísimas, que no hacen ni caso. Están todas puestas ahí. No sabemos qué están comiendo, porque no ninfean. No sé, bueno. Por fin. He visto una cebada allí también, ahora. Al trico. Bueno, me voy a meter aquí ya, ¿eh? Al final me dejo yo la caña hoy, verás. Bueno, voy a dar estas aguinas que parece que se me están tirando. Ha salido aire y nos ha fastidiado un poquito, pero bueno. Aquí hay bastante actividad. ¡Mírala! ¡Ey! Se fue. Son pequeñas. He cambiado la cuerda, he dejado la otra en un árbol, me cago en la mar. Por lo buena que era. Pero bueno, cosas que pasan. Mira, ahí está. ¡Hola, hola, hola, hola! Mira esto. La más pequeña del río. Mirad. Qué cosita. Si te digo que tiene 6 centímetros, igual me quedo grande. Mira, David. Fíjate que las grandes no la quieren y esta clavada, ¿eh? Mírala. Ahí está. Qué buena, seca, qué buena. Estábamos diciendo, al final se van a poner, se van a poner. Nos íbamos a ir, pero mira, se pusieron. Te he dicho yo que al final se ponían. Esta te la dedico, David. Ahí está. Mirad qué chulada. Ya se ve un poco mal, pero... pero bueno, es una bonita trucha. Ahí se ha comido la mosquita. Qué bien se la ha comido, oye. Ahí está. Preciosa trucha. Que se vuelve para el agua.
ha sido una tarde muy chula, ha pasado un muy buen día, bueno, tarde más bien, con David. Y mira, chicos, no olvidéis suscribiros, darle me gusta si os ha parecido una buena iniciativa esto de quedar con pescadores que hemos conocido este año. Nos vemos en próximos capítulos, me voy a cambiar y hasta el próximo proyecto. Buenos días, chavales. Bueno, después de la clase magistral de ayer del compañero David, que visteis cómo pescaba, he venido al sitio que me enseñó y nada más llegar he estado aquí con un padre y su hijo que se llaman Brian, bueno, el chico no me acuerdo del nombre, no sé si me ha dicho el nombre, y que me han reconocido por redes y demás. Digo, bueno, pues oye, que veían mis vídeos, demás, ya sabéis. Bueno, gente sana. Estaban pescando a cucharilla, yo soy bajaban más por abajo de aquí. No sé si se les verá por ahí, no. Y bueno, nada, me he venido al último sitio que estuve con David. Voy a poner, no sé qué poner, si pondré un tándem, porque ahora no sé si están cebando, es que veo fatal desde aquí. Y nada, que eso, que les mandaba un saludo a ellos dos desde aquí, a ver si les puedo dedicar alguna trucha. Y voy a ver si hay alguna por aquí puesta. Por cierto, son las 8:30, ¿eh? Es el día siguiente de... el día que pasamos ayer, que fue bastante bueno. Por lo menos a nivel personal. Perdinifa, 3,3 las dos. Grandes, que aquí hay bastante agua. Llevo un codal amplio también, ¿eh? Llevaré un codal de 70, 80 centímetros, yo creo, por lo menos. A ver si se echa alguna. Están muy zumbadas por aquí. Están, fijaos qué bonito, ¿eh? Mirad qué vistas tan chulas. Está muy, muy bonito. Según vi el otro día, hay muchos peces y con la ahogada se me dio bastante bien. A seca cogí alguna, pero con las ninfas no cogí nada. Igual era la hora, que era también al atardecer, pero bueno, vamos a ver. Voy a dar un ratito y si no, plan B. Cogemos ahogadas y listo, ¿eh? Mirad qué eclosión. Mira qué eclosión. No sé lo que son, pero hay muchísimos. Está lleno de mosquitos. Mira. Ay, pues sí que hay una. Qué bien. La primera. Oye, qué sorpresa. Estaba viendo justo la eclosión. Ay, se soltó. Era pequeña. Mírala. Ahí sí. Ahí está. Qué bien, oye. Están picando muy bien. Creo que es pequeñita también. ¿Cómo están en todo el chorro de la corriente, eh? Es una pasada. Sí, es pequeñita. Ahí viene. Bueno, pues si quieren salir, esta se la dedicaré a Brian y a su hijo. Los dos chicos que me han saludado, suscriptores. Ahí viene, chavales. Ah, pues no, es buena. Es buena. Ahí va la dedicación para ellos, ¿eh? Es buena. Pues. Ah, qué potente está. Ay, oh, sí que es buen pez, sí. Parecía más pequeña, ¿eh? Se comió la ninfa negra. Mirad qué chula. El agua fría con narices ahora. Pues ahí está, la primera, ¿eh? A ver si quiere salir. Ahí. Ahí está. Tranquila, bonita, tranquila. Ahí lo tenéis. A por más. Ahí está otra. Ahí va otra. Pensaba que había rozado en algún sitio.
Ahí está otra más, ¿eh? Qué bien, oye. Están ahí, digo, esa es buena zona. Ahí pegada al árbol. Pues yo creo que no es pequeña tampoco, ¿eh? Y también... Ah, no, esta va la de abajo. ¿Qué pasa? Ostras, sí que es buena, sí. Es buena, sí. Va, mirad. Vamos a ir a la orilla para que la veáis, ¿eh? Un momento. Pensaba yo que era más pequeña, si no ha tirado casi nada. Bueno, pues esta se la voy a dedicar al compi David. David, gracias por enseñarme tus sitios, tus zonas preciosas. Y esta trucha es para ti, amigo. Ahí la tienes. Cómo tiene los dientes. Mira cómo se va ya. Ahí te saluda, ¿eh? Adiós. Mira cómo se marcha. Ahí la veis. Vamos a ayudarla un poquito. Ahí está. Venga, bonita. Marcha. A ver, para el agua. Vamos. Adiós. Arreón. Ya veis. Bueno, pues oye, muy contento, ¿eh? He movido aquí 3 peces en nada. He sacado 2. Está ahora... Están a tope, así que... Voy a aprovechar para seguir más y más y más. Y no sé, a ver esta zona. Esta zona el otro día no la conseguimos dar mucho, solamente dimos un poquito aquí, que alguna toma habéis visto con la ahogada, que no sé si saqué alguna trucha. Y nada más. Ahora ya las que queden van para el contador de truchas libres. Caer. Me parece haberla visto cebar y ahí está, nada más caer. Pensaba que era una hoja, es pequeñita, pero bueno, ahí está. Esta raserita con la buena pinta que tiene, no he cogido nada más, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A ver qué pasa aquí. Ya se ha quitado. Mirad qué chulada de truchas del río Najerilla. Adiós. Voy a dar hasta esa corriente ahí que veis, el palo ahí tirado en el medio. Tiene aquí muy buena pinta este trozo, ¿eh? Y sí que cubre. Y vamos, me gusta este trozo. Hasta ahora, de las zonas más chulas que conozco de aquí, ¿eh? Sin duda. Mírala, 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 mírala. Estaba claro, ¿no? Estaba claro que iba a haber una por ahí. Bueno, pues encima de bonito, con peces. Ah, fenomenal. Mira la de abajo, cómo cabecea. Qué bonita trucha. Y se viene para adentro. Bueno, pues muy buen pez también, ¿eh? Qué bonita es esta. A ver si la ha quitado ya la ninfa. A ver si se deja mostrar un poquito. Ahí la veis. Preciosas. Pues a último charco voy a llegar. Ya me bajo de nuevo al coche, que ya he andado bastante. He conocido un tramo muy bonito. Está el río muy chulo. Y bueno, no es que esté por aquí esta zona llenísimo, llenísimo de truchas, pero las que hay, por lo menos, no parecen pequeñas. Así que voy a acabar de dar esta corrientilla hasta aquí, hasta la entradita, a ver si cogemos otra, ven. Mírala, ahí está. Salió. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que fuera de kilo. Madre mía, qué arreón, se ha metido para abajo. Qué buena. Sí que ha salido, ¿eh? Bueno, no es que sea gigante. Pero aquí hay una más. Yo creo que ya se ha soltado incluso. No, se ha comido bien la ninfa. A ver. Ahí la tiene, ¿veis? Picamos así, con cuidado. Y ya está. Najerilla trucha. Adiós.
Madre mía, se tiró para abajo. Yo pensaba que iba a robo porque la vi reflejar que no era muy grande. Pero no, es que se metió un arreón bien bueno ella. Qué brava, oye, qué valentía tenía.